son mimos que le dan a los artistas y también un agasajo importante, era la noche, así que exactamente. Tenían un buen agasajo y fueron varios artistas que están haciendo temporada aquí en Carlos Paz y hablamos con algunos de ellos, Marce. Exactamente, Luis Tórtolo fue el encargado de hablar con estos artistas. Temporada de Carlos Paz. Otra temporada más acá en la villa, siempre apoyando al teatro, a este evento acá en el Eleton, un lugar que es muy lindo y que estoy acostumbrado ya a venir porque ya he venido a varios eventos a este lugar. Y estas juntadas así reconfortan, ¿no? Porque te encontrás con todos tus compañeros, es una cofradía de actores, de artistas. Y ahora más que nunca, porque obviamente después de, los años que pasamos de pandemia cuando estuvimos parados, esto que nos unamos, no hay que perder eso. A veces uno con sus egos y todo empieza, uno ganó el premio este, el otro ganó, y perdemos un poco eso. Yo prefería ganarme todos los premios que estábamos nominados, pero es un buen año, a pesar de que después de lo que vinimos, de pandemia y todo, que tengamos el teatro lleno, que la gente responda y que la gente haciendo una comedia, que realmente es una gran comedia, que la gente, o sea, el boca en boca. Vos le preguntás a cualquiera lo que es nuestra obra y todo te va a tratar bien. A todo el mundo le gusta, a los más chiquitos, a los más grandes, o sea, eso es la misión cumplida. Bueno, aproveché invitando a la gente de Carlos Paz. Los invito a todos, a mi mujer se llama Mauricio, en el Teatro Candilejas. De martes a domingo, las 22:15. Después de 10 años otra vez en Carlos Paz, amo Carlos Paz. El cariño de la gente, todo. La verdad que es todos los lugares, en los Mar del Plata, Entre Ríos, Río Negro, bueno, ahora estoy acá. En todos lados la gente es muy linda, pero el cariño y el efectivo que tienen acá en Carlos Paz es muy diferente al resto. Bueno, ¿dónde tienen que ir a ver? Si nos tienen que ir a ver, a la Holiday 1, sala 1, de jueves a domingo, el juego de Carlos Paz. Jueves, viernes y domingo a 23 horas, los sábados 22:30 y 0:30. Así que ahí los esperamos con un grupo espectacular para divertirse para toda la familia. ¿El humor ha cambiado mucho en los últimos tiempos y máximo teniendo en cuenta los dos años estos duros que hemos pasado? No, el humor no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado son algunos paradigmas respecto del humor, pero yo creo que la gente se sigue riendo de lo mismo. El tema es en qué ámbitos y bajo qué condiciones lo hace. El humor hecho públicamente sí ha cambiado mucho. Pero hay cosas de las que tenés que ir cuidando, ¿no? A medida que pasan los tiempos, ¿o no? Sí, más que cuidarte, hay cosas que la sociedad ha ido evolucionando y que uno entiende que por ahí pueden no ser graciosas o pueden herir a alguna gente, a algún sector o a alguna persona. Y uno lo que quiere es que la gente se divierta, no molestar a nadie. Pero insisto, yo soy un defensor de la libertad en cuanto al tema del humor. El humor sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado son los paradigmas de cómo lo hacemos arriba en escenario o con una cámara prendida o en un programa de televisión. ¿Y aquí en Carlos Paz cuál es la mejor opción para ir a reírse? Para ir a reír, no sé, pero nosotros estamos los martes a las 22 horas con Pulenta Blue en el Teatro Sorba. Pulenta Blue es la risa que cotiza y te cambia la actitud. ¿Se te noto hablar como un Carlos Pacense más? ¿Puede ser? Sí, vos sabés que desde que te vi ahí con la remera de los Beatles y te veía una mirada con empatía. Yo hablaba para hacer otras notas y te vi así de refilón. ¿Me estás mangueando la remera? No, de ninguna manera, simplemente que te reconocí por la remera y te saludé así y como te decía, te vi mirándome con cariño, así que quería hacer esta nota y poder saludarte y agradecerte por la buena onda. ¿Qué es para vos Carlos Paz, María? Mi segunda casa, sin duda. Mi segunda casa, un lugar que amo, un lugar que me dio solamente que alegrías, felicidades, amores, trabajo. La son muchos que años ya, ¿no? Sí, mucho, mucho. Y ya hace 22 años, vine por primera vez con Graciela en ese momento a hacer el boom de la Fama, el Teatro del Sol, de la mano de Negro Cava. Alejandro Arellano y, perdón, Darío Arellano, el hermano. Y nada, así son 22 años, así que vuelvo después de 5 o 6 años y yo me siento como que estoy en casa.
Bueno, un saludo a la gente del Mónaco. Sí, un beso enorme a toda la gente del emblemático Hotel Mónaco con esa pileta, que es la pileta más linda de Carlos Paz. Este viernes terminamos de hacer el verano total y le mando un beso enorme a Coti, que es una gran, gran productora de Canal 2, Carlos Paz Televisión. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis, bueno, Luisito, que Dios te bendiga. Gracias. Chao, mi negro. Chocamos. Chao, papá. Ahí está. Un beso Coti, un beso para todos. Lavo la remera y te la llevo. Por favor. Como loca la bomba bailó. Ah, pasa que la pasaron muy bien.